Acuario, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura de este día de hoy. Te envío un abrazo gigante, gigante y muchísimas bendiciones. Bueno, hoy vamos a ver cómo están tus energías para estos días. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video, actives la campanita y también me puedes seguir en Facebook e Instagram. Inicialmente vamos a ver un mensaje especial para ti de parte de tus ángeles. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios de este video. Yo te respondo con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Vamos a ver qué nos dicen tus arcángeles en esta ocasión. Dice, estás en una búsqueda y te pido hacer una investigación profunda para que puedas tomar una decisión más completa deja la procrastinación, o sea, deja de aplazar todo eso que estás aplazando. Yo te estoy ayudando a acercar los recursos que necesitas para estar seguro, para estar segura. Atentamente el Arcángel Chamuel. Bueno, esa decisión que tú necesitas tomar, necesitas más información, no la tomes a la ligera. Y pídele al arcángel Chamuel en este instante para que te revele todo aquello que está oculto a ti en este instante. Por otro lado, te dicen también, wow, te dice, saldrás de una época estéril. Qué bonito, qué mensaje tan espectacular para ti, ya sean cuestiones de salud, ya sea dinero, ya sea amor, ya sean cuestiones de relaciones interpersonales con otras personas. Llega para ti el final de tu época estéril. Entonces, bueno, puedes declarar en este instante, ya sean los comentarios o para tus adentros, se acaba ya mismo lo decreto. La, el fin de la época estéril, llega la abundancia a mi vida o también puedes escribir hecho está en los comentarios del video como tú quieras está muy muy bien vamos a ver cómo están tus energías eh, para estos días mi querido y mi querida acuario que te dicen las cartas en este día de hoy recuerda que es una lectura general esta de este eh, de este día bueno eh, hay ciertas confusiones que tú tienes, ciertos bloqueos, eh, y más que todo es porque tal vez tienes que tomar ciertas decisiones y eh, hay como sentimientos involucrados en toda esta situación. Tú quisieras que las cosas fueran de una manera determinada, pero no. Eh, la verdad es que... Eh, te estás haciendo una idea diferente de la situación o ¿no? de las personas con las cuales estás involucrada en es o involucrado en, en este asunto. Tú piensas que son unas buenas personas, que tal vez están eh, eh, queriendo lo mejor para todos, pero no. Yo te digo que eh, esas personas con las cuales tú tienes estos conflictos están pensando solamente en sí mismos, eh, en, en su propio beneficio, y es algo que eh, Mira, eh, no te lo hacen ver a ti, no te lo han hecho ver a ti eh, en este instante. Listo, pero es momento de que te des cuenta y de que actúes. Eh o que de que tomes decisiones basado en el beneficio para ti ya tampoco que perjudiques a otras personas de una manera mmm, seria de una manera grave listo eh, tampoco te estoy diciendo que cedas tus derechos que cedas tu eh, dignidad no eh, esas personas inclusive yo te podría estar diciendo que te manipulan mmm, o esa persona o estas personas de una manera hasta como ¿Cómo te diría? Tal vez siendo amorosos contigo o tratando de seducirte para que tú te suavices y no tomes esa decisión que tienes que tomar eh, eh, que no les favorece a esas personas. Ten mucho cuidado con esto, listo, y mejor abre los ojos en este preciso instante y. Eh, como que sea imparcial, que tu eh, decisión no esté basada en los sentimientos, sino eh, en, en, ¿cómo te digo, en lo que sea justo para ti y para las personas que están eh, alrededor de, de esta situación. Mira, eh, si sigues en esa como como te digo, como con esa ceguera, no dándote cuenta de que esas personas te quieren utilizar, eh, podrías estar perdiendo dinero, teniendo problemas en tu trabajo también, si es eh, el asunto, listo, tal vez te pueden estar dejando como eh, atrás esas personas avanzar, sí, y tú quedarte atrás de cierto beneficio, de cierto triunfo que está... Eh, a las puertas de sucederte a ti, pero como que tú, eh, como que quieres que ellos caminen a tu lado eh, y, y, y no te das cuenta de que te están dejando como en tus manos el trabajo, como el como el, el grande de hacer de esta situación y eso te puede llevar a ti a de a que ellos avancen y que tú te quedes atrás. Y sería algo totalmente injusto porque tú eres una persona que ha trabajado mucho, eh, con mucho esfuerzo, ya sea que sea en tu trabajo o en tu estudio o en algo personal, tú te has esforzado demasiado. Y la verdad es que no, no sería justo eh, realmente esto eh, contigo, ¿listo? A la larga Tú triunfas sobre toda esta situación, te lo digo, ¿listo? Y vas a estar tranquilo, tranquila por toda esta situación. Pero esto sin que eh, te cueste como cierto trabajo, mmm, ciertos conflictos con, con estas personas que te digo que eh, están queriéndose beneficiar solamente a ti. No te sientas mal por seguir adelante. No es egoísmo, es amor propio. Eh, no, eh, si es que tú eres esas personas que están acostumbradas a dejar que los demás crezcan y tú estás disminuido, disminuida, no, este no es el momento para eso. Es el momento para ti para crecer, listo para seguir adelante. Mira, esa carta del tarot de egipcio me habla acerca de toda esta situación. Bueno, y que eh, esto va a estar a tu favor siempre y cuando tú eh, te hagas valer por ti mismo eh, hagas respetar tus derechos y que trabajes por ti. Solo, eh, sí, puedes ayudar a otras personas, tal vez con algún consejo en el trabajo o en el estudio o en los negocios, pero no encargándote de las cosas de esas personas. Listo. Ya en cuestiones de relaciones amorosas, me hablan las cartas que en estos días hay como una falta de constancia de parte tuya o de parte de tu persona especial y es algo que les está dando a ustedes problemas, dificultades en este momento. Hay como un cierto apatía eh, en estos días, pero la carta me dice que esto es como una etapa solamente, no es algo totalmente permanente. Porque entre ustedes dos sí existe cierta eh, una comunión muy bonita, algo espiritual, algo como de una vida pasada. Que, eh, ustedes están como concluyendo o continuando eh, en esta vida. Bueno, eh, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos y mis queridas, eh, acuario. Bueno, vamos con un último mensaje para ustedes en este día de hoy. Antes de cerrarlo, wow, me dice el angelito: estarás a salvo de naufragios. Me habla acerca de toda la situación, eh, ya sea el amor o este conflicto que tú estás viviendo en este instante con esa personas tú vas a estar bien confía pero el hecho de confiar no quiere decir que tú bajes los brazos para eh, no seguir eh, trabajando y luchando en eso que tú tanto quieres conseguir mm, te envío muchas bendiciones mucha luz mucho amor los quiero muchísimo mis acuario y bueno nos vemos en una próxima oportunidad